Continuando con las narrativas de aquellos años primigenios y que he intitulado Héroes, iniciamos la travesía con Godzilla de los años 60, posteriormente Goldar de los años 60 tardíos, Rodak igualmente 60 tardíos y Señorita Cometa. De aquellas tenues siluetas que se aparecían ante nuestros ojos en aquellas básicas televisiones, ahora continúo con esta narrativa, con la silueta número 5, Godzilla. Lo que se mueve por sí mismo es inmortal, Platón. No aspiro a alcanzar la inmortalidad a través de mi obra, sino simplemente no muriendo. Woody Allen. Se dice que existen personajes que no sucumben en el tiempo. Tan solo se acentúan, se fortalecen y se consolidan en dogmas perpetuos, engrosados principalmente por sus hazañas loables. Coexistiendo en la actualidad como personajes de pasados rejuvenecedores, que según el arquitecto Frank Lloyd Wright decía, ser joven es una cualidad y si la posees, nunca la perderás. Godzilla, por consiguiente, aún persiste e insiste como aquel titán de una vigencia ancestral. Pero es importante agregar que el ser inmortal no depende de los enigmas de la escala. Depende de una premisa, siendo esta en que la primera para ser inmortal es la muerte, expresaba Stanislaw Jarcí. Por lo que en estas vorágines de las inmortalidades, el rey de los kaijus, Godzilla, muere pero no sucumbe. La bestia extraña se abstrae en una inquebrantable terquedad ejemplar de renacimientos incesantes, cuyo fortalecimiento en cada aparición en los escenarios es cada vez más compleja y sofisticada. Recordemos que no hay nada más complejo y sofisticado que la sencillez, y Godzilla regresa con aquella sencillez, en una complejidad sencilla. El titán Godzilla, recordemos que fue concebido por el diseñador o productor japonés Tomoyuki Tanaka, y es como crea a este dios, al rey, como he expresado, al rey de los kaijus, y fue inmortalizado, recordemos, en la historia por su trazo contundente. Recordemos que importante es en el ámbito del diseño
el trazo contundente. Y en esta ocasión fue el trazo contundente de la historia, que me remite a aquella frase de Francisco de Quevedo: ¿no quieres la inmortalidad? Porque lo dudas, sino porque le temes. El espíritu de persistencia de Godzilla se sostiene en una duplicidad absoluta que no existe en los pormenores, sino en un principio innato de una persistencia arrogante del rey. En este periodo de los héroes de mi primigenia niñez vendrán piezas iconográficas, piezas atemporales de Godzilla en este periodo de los años 60 tardíos a los años 70 intermedios. En síntesis, como he expresado, inicié esta cronología con Godzilla de los años 60 intermedios, y ahora nuevamente aparece y renace en el escenario Godzilla en los años 70, inicios de los años 70. Ese es el periodo. Finales de los 60, principios de los 70. Ahora abordaremos, como hemos expresado, darle vida a estas piezas, el poderlas nuevamente acariciar, tocar, oler. Tan importante el olfato en estas piezas de Sofubi. Bien. El persistente y arrogante rey. El rey, Godzilla. Godzilla, esta magnífica pieza atemporal, como he expresado, fue diseñada en una epidermis denominada Sofubi, y recordemos que el Sofubi es un precepto japonés, Sofuto Viniru, y deriva de esta contracción Soft Vinil, la naciente epidermis, como he expresado, este vinilo suave de una gran versatilidad que al día de hoy es la eterna epidermis de las grandes piezas. Godzilla, si recordamos, se articula en un precepto en el cual conforma un binomio. Este binomio, Gojira, gorila, y Kujira, que significa ballena. La presente pieza es una obra de arte, desde mi punto de vista, diseñada en los años, como he expresado, en los años ya 60 tardíos, en el límite e iniciando los 70, y ha sido denominada, o es denominada, como la 350. Este concepto es atribuido a que su valor en ese momento era de 350 yens. La 350, y en este caso es con la credencial o el título de la cola L, ya que explicaré en un momento dado cómo el esquema abstracto de la cola es en forma de L. Esta magnífica pieza fue diseñada por la iconográfica firma Bullmark, y sabemos que existen diversas versiones. Todas emanan del mismo diseño rector, que mantienen la misma conformación estructural y escala. Donde radica las diferencias es en ciertos componentes, generando así una personalidad única.
Godzilla se articula en cuatro cuerpos: torso integrado a la cabeza, brazos, piernas y cola. Los últimos tres componentes son articulados: brazos, piernas y cola. Su estructura corporal en Sofubi es abrazada por una pátina en color verde oscuro azulado. Iniciaremos con la cabeza, de líneas sutiles, triangulares, es enmarcada por elongados párpados que enfatizan sus ojos al bajo relieve, cuyo iris en color negro y su esclerótica es en color naranja. La frente es articulada a la nariz, mimetizándose en la punta de la boca, enfatizando así la mandíbula poderosa, exhibiendo sus colmillos en color plata y su lengua en color rojo. De cuello robusto integrado al torso, se observa el estriado vertical en escamas alargadas al alto y bajo volumen que recorren la totalidad del cuerpo, manteniendo así un contraste volumétrico con la pátina en color plata que persiste en aquellas escamas, en los valles de estas escamas. Brazos, como he dicho, articulados en semiescuadra, y sus manos semicerradas, limpias. Sus piernas denotan un cuerpo generoso y robusto. Se delinea un volumen circundante a la altura de la rodilla, abrazando a la pierna, a esta pierna robusta. Y finalmente podremos apreciar la parte posterior del torso. Se observan tres placas dorsales que nacen desde su cabeza, una placa dorsal primaria y dos placas dorsales secundarias. Estas espinas dorsales son las de ambos lados, son acotadas. Las que mantienen una escala generosa son la de la placa dorsal primaria. Como he expresado, su cola es articulada en el famoso esquema L y posee un diseño estriado circundante en una serie de anillos espaciados que conforman la magnífica cola en esquema L. Y finalmente podremos apreciar en la base de sus generosas patas, cual plataformas, el magnífico sello al bajo relieve de la iconográfica firma Bullmark. Godzilla. Muy bien, ante la magnífica obra de arte del destacado artista arquitecto Juan Carlos Fernández Jasso, plasmando al rey Godzilla, el colofón desmenuza una pregunta sobre la inmortalidad. ¿De qué otra forma se puede amenazar que no sea con la muerte? Lo interesante, lo original sería que alguien lo amenace a uno con la inmortalidad, expresaba Jorge Luis Borges. Por lo que me atrevo a todo lo que sea digno de un hombre. Quien no se atreve, no lo es. Atreverse en el arte es trascender, y trascendencia es la esencia del hombre a través del arte, donde la belleza perece en la vida, pero es inmortal en el arte. Godzilla.